Cultura Urbana Live Show, MCD, la etiqueta, etiqueta con K, siempre con K. Miren, con esto vamos a dar inicio a lo que es el segmento de Turismo Cultural Urbano Live Show. Wow, ¿quién es que pone estos nombres? Voy a tener que cambiar de estrategia. Pero mientras tanto, el caso es que estamos haciendo turismo dentro de este programa y esto es un reportaje que vamos a presentar de lo que es Cayo Levantado, la isla de Cayo Levantado. Así que en breve tendrán muchas cosas, van a ver de su mercado, de su comida, de su ambiente, sus personas y sobre todo cómo usted puede llegar hacia ella y acceder por aire, tierra, mar o hasta volando usted mismo con una capa como Superman. Así que mi gente, tuve que dejar a Emeline, dejé a Leo, dejé a Manuel, dejé a quién dejé, dejé a Dylan, dejé a Yaliel, dejé a Ilan, dejé a todo el mundo para poder hacer este reportaje, porque si no lo dejo, no me dejan trabajar. Así que continuamos y comenzamos con este recorrido de lo que es Cayo Levantado. Sí, sí. Seguimos, mi gente de Cultura Urbana Live Show. Ya ustedes saben, estamos por aquí por Cayo Levantado, que estamos haciendo un pequeño recorrido en lo que es esta isla, donde ustedes saben que tenemos nuestro segmento de Turismo Cultural Urbano Live. Ya, eso sí es largo. Por eso mismo es, nada, esto es una isla que ya ustedes han visto, ustedes estuvieron viendo lo que fue el mercado, vamos a seguir disfrutando de ella. Esta es la playa maravillosa, con su arena blanquita, blanquita, blanquita. Blanquita, bueno, ahí está como beige porque está húmeda, pero es blanca la arena. Entonces ya ustedes saben, pueden disfrutar, pueden gozar, pueden venir en familia, pueden venir entre amantes, entre esposos, entre novios, como ustedes quieran, un coro que venga a desafinar. Ustedes pueden hasta amanecer aquí en los cheilones, esto es bastante seguro y cómodo. Así que seguimos con este reportaje directamente de Cayo Levantado, Cultura Urbana Live Show, MCD, la etiqueta negra, el papá de ustedes. Un saludo muy especial para toda la gente que están viendo este programa. Le habla Samuel Mejía, un guía de acá de la ciudad de Samaná. Nos encontramos en este momento en la isla de Cayo Levantado. Cuando deseen hacer sus vacaciones pueden visitar este lugar y venir acá a la isla de Cayo Levantado, donde pueden disfrutar de hermosas playas, una vegetación muy amplia, muy bonita. Acá también pueden degustar lo que es diferentes tipos de alimentación, especialidades en marisco y especialidades en bebida. Estamos acá en esta isla, como les mencioné, la isla de Cayo Levantado, donde la misma ha recibido su nombre en razón de que en la época de la colonización, cuando entraban los europeos acá, se habían dejado o se habían quedado una cantidad de europeos, o sea, especie de que habían formado una pequeña colonia. Luego, cuando vinieron los barcos a venir a retirar todos esos hombres, eran muchos, era una gran cantidad de personas. Lo mismo, no cabían todos en la embarcación, para entonces luego poder irse o retirarse, sacar todo ese personal que había acá en la isla, tuvieron que hacer una especie de levantamiento, o sea, se dio una batalla. Según otros escritores, se dice que el nombre lo lleva en razón que desde que los marineros vienen entrando, las embarcaciones vienen arribando a la bahía,
desde cierta distancia, a lo lejos, se puede observar esta isla de Cayo Levantado. Por eso ha recibido su nombre. Muchas gracias y les esperamos por este lugar. Saludos, mi gente. Le habla Rafael Rodríguez Balbuena, desde Cayo Levantado, Samaná, en Sidín Involucro. En este momento le enseñaré cómo preparamos la famosa piña colada. Abrimos la piña. Estoy probando, un poquito de toalla aquí, para que veas lo que se siente el sabor antes de prepararla. Prueba un poquito, sí. El que viene a nuestra isla y no te toma una piña de esta, no ha venido, porque es lo principal. La piña colada es algo muy natural, por aquí estamos acostumbrados a prepararla dentro de la misma piña, no nada que tiene que ver en vaso. Primeramente, cojamos la piña, removamos toda la pulpa. La piña colada tiene unos pequeños ingredientes, lo que es la crema de coco naturalmente, hielo mineral y un poquito de leche carnesio. Verán, mientras la preparo, normalmente tarda algunos días. Un poquito de crema de coco. Un poquito de leche carnesio. Un poquito de leche carnesio. La primera prueba preparamos sin alcohol, porque hay personas que no pueden tomar alcohol. El alcohol se le pone que el cliente quiera a su gusto. Un poquito de leche carnesio para renovar el toque. De alcohol, porque no sé cómo te gusta, porque hay gente que le gusta el alcohol y no le gusta. Primero te haré probar un poquito sin alcohol, luego le vamos a poner la cantidad que usted desee. Y en CD me sigue involucrando, pero a él le gustará la famosa piña colada. Señora, al terminar la piña siempre le pongamos una decoración. Es una sombrillita que tenemos aquí. La sombrillita que le da el toque. Esto es lo que le da el toque a la piña colada. Cayo Levantado, un paraíso. Aquí tenemos de todo también. Para la gente que no le gusta carne, tenemos vegetales y todo. Tú puedes venir en cuero, que aquí te damos ropa, aquí tenemos todo. Esto es una fascinante isla, algo muy hermoso que hay que visitarla. Te esperamos pronto aquí. Incidí, ahora te daré a probar un poquito de la piña colada para que veas cómo se siente. Puedes probar ahora, Incidí. Tómate un poquito, luego lo vas a poner alcohólico, luego yo te pondré un poquito de alcohol. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta? Demasiado. Es algo muy típico, algo totalmente natural. Algo fascinante. ¿Le vamos a poner un poquito de alcohol ahora? Ok. Así que te vas a probar otro poquito más de la piña, para que sienta ahora el sabor. Esto fue todo desde Cayo Levantado. Rafael Rodríguez lo espera pronto aquí a esta hermosura. Aquí usted puede venir como desee, puede venir sin ropa, sin nada, si no trae nada, le damos de todo, señores. Puede venir sin dinero y no se irá sin tomarse su piña colada. Dios me lo bendiga a todos. Pues saludo mi gente de la cultura urbana. Estamos aquí con NCD. Estamos presentando este chiringuito. Mi nombre es Roberto Eusebio. Aquí estamos en el chiringuito de la artesanía. Tenemos muchas variedades aquí y se las podemos mostrar. Tenemos la carterita en el coco, hecha en el mismo coco. Aquí tenemos la mamajuana, lo más típico que hay, donde la gente viene atrás, específicamente atrás de la mamajuana, agua especial. Pues aquí estamos, aquí les vamos a presentar la famosa iguana, pues un regalito para esa compañía, la cual está aquí en Cayo Levantado, compartiendo junto con nosotros aquí. Y aquí tenemos la iguana, también tenemos este cofrecito, que tenemos la bandera, presentando la bandera dominicana, que no la dejamos en parte. También tenemos aquí la cartera en coco, que es muy especial para las mujeres, ¿verdad? Y aquí tenemos cuantas cosas, que eso es para las compañías. El regalo del artesano aquí el chiringuito, Roberto Eusebio. Cuando usted venga aquí a la calle Levantado, a Samaná, pues pregunte por artesanía Roberto. Aquí estamos para darle lo mejor precio. Gracias. Saludos mi gente de Cultura Urbana.
Mi nombre es Inocencio Vilorio, vendedor de aquí de Cayo Levantado, de artesanía, principalmente del arimar, aunque tenemos muchas variedades, pero mi fuerte es el arimar, que es nuestra la piedra dominicana, la piedra nacional. Aquí tenemos dos piedras nacionales, que es el arimar y el ámbar. También tenemos una serie de variedades de otra artesanía. Vendemos aquí sombrero. Les voy a mostrar lo que es el arimar de primera calidad. Miren, aquí lo tenemos bien conservadito, porque la gente siempre viene buscando algo de muy buena calidad. Como pueden apreciar, quizá en la cámara no se ve ver el azul del mismo, pero son piedras de muy buena calidad. Además de eso, en Cayo Levantado pueden venir a buscar toda su ropa de playa. En lo que a mí concierne puede hablar, mi tienda es Mambo 5, para aprovechar, hacer un poco de promoción. También déjeme decirle que aquí en Cayo Levantado usted puede disfrutar del mejor pescado que hay en Samaná. Principal con nuestro fuerte pescado con coco. Tenemos pescado a la parrilla, lo hacen las mujeres para allá atrás en los restaurantes, pescado frito, todo, un morito de guandule excelente. Este larimar, el precio del larimar varía dependiendo la calidad del larimar. Tenemos piezas que la montamos en un material que viene siendo como acero inoxidable, que no le sale muy caro. Eso está accesible para toda la persona, pero ya luego también tenemos este larimar que lo montamos en plata. Lo montamos en plata y es un larimar de mayor calidad, por eso lo montamos en plata. Pero es accesible también, aunque un poco más caro que el que le mostré al principio. También tenemos las perlas de agua dulce. Mire, estas son perlas de agua dulce, perlas originales. Son perlas que se cultivan. Luego nosotros la montamos y hacemos un lindo collar. Tenemos el coral rojo. Todo esto son piedras naturales y concha. Mire, también tenemos, esto es concha nácar. Miren qué preciosura. Eso es concha nácar. Un collar. Aquí en República Dominicana tenemos mucha variedad de material para hacer cosas naturales que podemos disfrutar. Mira. También tenemos esto, pulserita, que yo sé que todos la conocen, pero todas son cosas naturales. Miren, pulserita bien económica para hacer los regalitos de aquí de Cayo Levantado. Tenemos la pintura hecha a mano. Por favor, dominicano, no me compren, perdonen la gente que comercian los cuadros impresos. No me compren cuadros impresos, compren cuadros hechos a mano, que tenemos muy buenos pintores de pintura a mano. Usted puede ir a cualquier mercadillo, comprarse un cuadro de esto, aunque preferiblemente me lo vienen a comprar aquí a mí en la isla, y luego le mandan a hacer el marco, y eso le sale baratísimo. Un cuadro que un pintor hizo su esfuerzo para plasmarlo, y es un cuadro artesanal, no un cuadro printeado. Nada, muchísimas gracias a la gente de Cultura Urbana, y recuerden que estamos aquí en Cayo Levantado, en Mambo 5, donde pueden venir a buscar desde un pequeño díger del arimar hasta una piedra muy hermosa y de primera calidad. Agradeciéndole a NCD por la oportunidad que me ha dado a promocionar mi producto, le voy a mandar un pequeñito regalo a uno de sus seguidores, al que él entienda que se lo ha ganado. Muchísimas gracias y lo esperamos por aquí en Cayo Levantado. A las órdenes aquí. Tierra, por ejemplo, mire esa combinación del pasto con la arena. Escucharon ahí algunos pájaros, algunas aves cantando. Esto es Cayo Levantado, donde Cultura Urbana Live Show le invita a todos a visitar y conocer.